Se lo saqué a mamá. Bueno, por lo menos siempre ahora la tenemos nosotros. Se la voy a cobrar a tu abuelo, ¿eh? ¡Dante! ¡No me pisen las flores! ¡No pasa nada, Eva! Hola, ma. Hola. Hay olor a quemado. Decirle que lo coma igual. Y si no, que se vaya a la fonda. Eso decíselo vos. Dante. Dante. Que te dé algo de plata, que no me dejó nada. Y acá no se vende una mierda. Y no hay nada para cenar. Bueno. ¿Qué mira? Necesito plata. Me pidieron otro libro. ¿Dónde saca fotocopia? Sale más caro. Otra vez estos fideos pegados. Me lo hace a propósito. Y seguí llegando tarde. No, señor. Eso es lo que dice tu madre. Yo no te vi llegar. ¿Tomás a cualquier hora? Esto de anoche. ¿Los remedios? Ahí están, ahora lo voy a tomar. ¿Dónde están? Porque sos tu madre ahora. Dale, tómalos. Creo que sí. ¿No? Estoy vigilando. Dante. Evo. ¿Cómo va? Bien. ¿Va a la fiesta de Melissa? Sí. Después en el recreo arreglamos. ¿Te puedo prestar ropa? Hey. Le digo a Melissa, no te quiero ver esta noche en la fiesta, ¿ok?
Calmate. La hidratación de alquenos es una reacción de adición electrofílica, no electrófila como dicen la mayoría de ustedes. Y se puede representar esquemáticamente en una ecuación como esta. El grupo oxígeno-hidrógeno se adiciona al átomo de carbono más sustituido de doble enlace. Estamos hablando del método industrial más importante en la fabricación de alcohol etílico, CH2. De esta forma, esta hidratación de etileno está en presencia del ácido sulfúrico. Por eso, en el caso de la obtención del vino, el proceso principal es la fermentación alcohólica. No me toque la mercadería, abuelo. ¿Eh? Estoy cuidando de vos. La porquería los huevos estos. Ya no se consiguen huevos grandes. No, la gallina viene en chica. Qué día que tenemos, no, no, Yo tomo huevo pollo, ¿ya? Sí, pero no hay otra cosa. Estas son las naranjas. ¿Esta? Es la de esta mañana. Ahora le da por robar fruta en la mañana cuando pasa. ¿Cuánto es? 20. Bueno, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Qué pasa? Nada, es un chiste que le hago. ¿Qué chiste? ¿Te comiste la verdad? ¿Te comiste muchas traguitas? ¿Qué haces? ¿Por qué te peleaste con un verdulero? Me quería vender un huevo. Huevo así, de paloma, parecía. Chua. ¿Para qué? Visita. ¿Qué? No le haga nada, ¿eh? Ahí está. Se la va a matar. Se la voy, bruto. Se la voy a cocinar. Eso que voy a hacer. En puchero se la voy a hacer. Amargo. De escabeche. ¿Quién era esta, la abuela? Guarda eso en su lugar. Nunca había visto esta foto. ¿Crees que me quedo a cenar? No voy a comer esta noche. ¿El vino blanco no es para mujeres? Eso es lo que decía tu padre. Antes tomaba tinto. Pagaba él. ¿Cuándo te vas a mirar con papá? Eso, pregúntaselo a él.
Tomá. Parece que hoy comemos. Salimos esta noche. Hay una caña para vos. Volvemos el domingo. Son dos noches nomás. ¿Te vas a perder la fiesta? Gonzalo te prestó la camisa. Bueno, después se la devolvés y listo, ¿no? No, me quedo. Voy a la fiesta. A ver, levanta el pie. ¿Tan importante es esa fiesta? Che, te estoy hablando. ¿Dónde es? Melissa. ¿Por eso no venís a pescar? Si no pasa nada con esa Melissa. ¿Y vos qué sabes? Quiero ir a la fiesta. No, no toques, te vas a cortar. Salí, salí, rajá, rajá. Rajá. ¡Dante! ¿Quién? ¡Dante! ¡Dani! Pasá y cerrá la puerta, que estoy en el baño. Me quedo a dormir. ¿Cómo? Que me quedo a dormir. Thank you.
Toma. Qué espléndido. ¿A dónde vas? Hola. Hola. ¿Qué haces tan temprano? Nada, vine acompañada. Vamos. Vamos, Meli. Somos un montón. Si no lo llevábamos, van a misa. Al cementerio. ¿Al cementerio caminando? Sí, me dijo que la acompañó. Bueno, ¿y a la fiesta de hoy a la noche venís? Sí. ¿Qué haces? Vamos. Bueno, chao. Hola. Abuelo, por favor. ¿Cómo le va? Mire, no me traiga más cortinas de estas. Las tengo acá adentro todas. 8 me dejó. ¿Sabe qué pasa? No se venden. ¿Qué hago? ¿Me las llevo esas? No, no. Llevárselas no, pero... Hagamos algo. Cuando yo vendo, le voy pidiendo. ¿Eh? Bueno, ¿estas tampoco se venden? Tampoco. Sí, ¿cómo puede ser? No hay venta. La vieja. Lo lleva el nene hasta el cementerio cruzando el pueblo. ¡Chau! Ese era tu abuelo, ¿no? Sí. Ese viejo está muy solo. ¿Viste? Ni siquiera me miró. ¿Vos tampoco ni lo saludaste? No, no, mijito. Ese hombre no me quiere. Es igual que tu padre. Además, te digo otra cosa. Esa chica no me gusta. ¿No la conoces? No. Te conozco a vos. Igual te quiero, abuela. Abuela, es por acá. No, querido, es por acá. No sé. Dale, abuela. Pero es que no sé por qué harán las letras de las placas tan chiquitas. No se ve nada. Dale, dale, es por allá, dale. Acá ven. Elvira, mira dónde estaba. ¿No ves, abuela, que es ahí? Todos los sábados venimos. Ya sé que es ahí. ¿Cómo no lo voy a saber? Anda a buscar agua en los nichos privados, en la zona VIP. VIP, abuela. Es la misma agua. No es la misma agua. Esa agua está contaminada y las flores se pudren. Pero queda en la otra punta. Hágalo por su abuelo. ¡No! De ahí no, de la canilla de los ricos. Ya te lo dije. Anda ya.
la señora. Hola. ¿Está Dante? Creo que está con la abuela. Ah. ¿Sabes si esta noche va a la fiesta? Creo que sí. Y se va a poner tu camisa. Ah. Gracias. Hasta luego. Chao. ¿Para qué quiere que así yo la cuida? Y con lo que me la roja. ¿Será posible? ¡No me la va a matar, eh! Acá tiene la gatita. Cuídela, que no se lastime. ¿Está durmiendo? No. Al pedo le haces esto. Si no, lo toma. Ya lo sé. Vino Gonzalo. ¿Te vas a poner la camisa que te prestó? Sí, si no tengo otra. Vas a necesitar plata. Yo no vendí una puta planta. Ni lechuga compran. ¿Te dio plata? Qué raro. No, no me dio. La vieja de al lado te andaba buscando. ¿Tu hijo? Y mi nieto. Se llama Mateo. Pero no lo conozco.
Siempre dice que van a venir, que va a venir. Pero pasa el tiempo y... ¿Y esto? La licuadora. La pagué al contado, ¿eh? Tengo que comer todo molido, todo molido. Ni mate. Pero el mate yo no lo mastico, lo chupo. ¿Podemos hacer licuado de banana? Pero no hay banana. Espérame acá. ¿La vas a pagar o si no te la vuelo? La voy a pagar. ¿Sabías que tu abuelo no compra más huevos acá? Dice que tiene una gallina ponedora. Qué viejo mentiroso ese. Son 20 pesos. ¿Sabés lo de la tinta invisible? ¿Qué es eso? Dame el cuaderno que está ahí. Se puede hacer con leche o con limón, pero yo prefiero con limón. Es un viejo método que se usó en la guerra. Algunos prisioneros lo utilizaban para comunicarse entre sí. Solo aquel que conociera el método, la forma, podía descifrar el mensaje. Primero hay que dejarlo secar. Sos igual a Javier de chico. El mismo corte de pelo. La misma ansiedad. ¿Javier? Mi hijo. Hace años que vive en Madrid. ¿Y lo extrañas? Espero ponerme bien para poder viajar y ver a mis nietos. Ya está. Listo. Agarra el encendedor. Y le pasas el encendedor por debajo, sin quemarlo. Solo tiene que recibir calor. Que me quedé. No, quédate tranquilo, ya se fue. Anda a divertirte. No discutas igual hoy. Si ya sabes cómo es. Estás lindo, Dante. Luisito, la vida Mirta,
¿Por qué no vas a verla? Yo le prometí que ibas a ir. Dale, ¿querés que te acompañe? Déjame de romper las pelotas. Quedaba por los dos. No, uno no, por los dos. Pero, ay, después. Ahí está. ¿Y ese perfume? Ay, salí, es de la flaca que va a la zapatería. ¿A vos te gusta la flaca? No, no tengo, no uso perfume, un hombre no usa perfume. ¿A vos te gusta la flaca, No, no pedí vos, eso, nada más que eso. Ningún otro. A ver esta camisita. A ver. A ver ese machazo, Te hago respiración boca a boca, ¿querés, Luis. Respira hondo, a ver, ahí está, dale, eso, respira, ya pasó.
¿Vení qué? No, dale. ¿No qué? Soltame. Soltame. Porque te dije 8 veces que me sueltes. Soltame. No me toques más. ¡Soltala, boludo! Pará. ¿Qué te pasa? Pará. ¡Soltala! ¿Qué pasa, boludo? Pará. ¡Soltame! Voy a matar. Pará, dale. ¡Papá! Anda, que la abuela te está esperando. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Está la doctora Subino? Subino no, Rubino. Allá viene, mirá. Tercera vez. Te dije, tenés que esperar. Ahora viene el médico de terapia y te explica todo. Hace 3 horas que estoy esperando. Nadie me dice nada. Devolveme el celular. Decime cómo está mi papá. Por favor, devolveme el celular. Ya te llamo. ¿Dónde está tu mamá? ¿Se va a morir? ¿Dónde está tu mamá? Decime a mí, es lo mismo. No es lo mismo. Mi mamá ya estuvo y no va a volver. Mira, la situación está complicada. Pero con la ayuda de la familia va a salir. No, no hay familia. Estoy solo. Decime a mí. ¿Qué hay que hacer que yo lo hago? Anda a descansar a casa si querés. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se separan? Usted se me va mañana a primera hora. Espero que no vuelva. Pensar que yo creía que el jugo de tu madre era feo. ¿Perdón? ¿Alguna otra queja? No me contestaste. No te voy a contestar. ¿Y tu hermano? Se fue a pescar. Hace bien. Bueno. Por lo menos estoy yo. Está en sala común. ¿Querés que te acompañe? No voy a ir a ese lugar. Hola. Mañana le dan el alta. ¿Te sirvo? Bueno. ¿Pescaste? Poco. Se lo llevaron los chicos. Nos pasamos comiendo verduras. Podrías haber traído algo.
Eran bagres. Es mejor que el mate cocido. ¿Por qué no se separan de una vez ustedes? Carmen, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Mira, estaba pensando que quería poner un poco de alegría, de color a mi cocina. ¿Qué me sugerís? ¿Qué te parece una alegría del hogar? Puede ser. ¿Cómo está Luis? Me enteré que lo internaron otra vez en la panadería, comentaron. Qué bárbaro. El alcohol, qué vicio de mierda. ¿Cómo estarás vos? Y los chicos. El alcohol no destruye solamente al que lo toma, a todos los que están alrededor también. Es como el fumar, ¿viste? Una no fuma y resulta que te envenenan todos. Es un desastre. Pueden ser pensamientos, petunias, un malbón florido para darle color a tu vida. Hija de puta. ¿No venís? No, me voy a mi casa que ya está mi viejo. Después te veo. Se te fue. ¡Córrelo, nena! ¿Qué pasó? ¿Papá? ¿Está durmiendo? Ya salió. Está en la calle.
Lo quería decir, pero no me animaba. ¿Quién es? Es una amiga de mi vieja. Tu papá viene siempre. ¿Pero quién es? No sé quién es, qué sé yo. Es una vecina. Una vecina puta. Aquí te traje esto que te va a servir. Pero abuela, ya tengo. Con esta me arreglo. Sí, ¿y esto? Esto es porque hay mosquitos chupasangre aquí. ¡Qué linda! ¿Tu padre cómo está? Igual. ¿Igual? ¿Te quedas a cenar? Sí. ¿Sí? Y a dormir. Bueno. ¿Qué hace? ¿Qué pasó? Dale, ¿dónde está eso? Papá tiene otra mina. Mejor entonces. En serio te hablo. Yo también te hablo en serio. Entonces para vos está bien lo que hace. Yo no digo que está bien. Son cosas de tu padre, yo no me meto. Andá. Levantá ese alicate, dale. ¿Vos sos Dante? ¿Qué pasó? Se nos fue. Estuvo menos sola gracias a vos. Hiciste todo lo que yo no pude. Hasta le enseñaste a ahorrar. Y yo que pensé que esos ahorros eran para venir a visitarme a Madrid. Pero no. Eran para comprarte una bicicleta nueva a vos. Charlábamos mucho. Sí, charlaban. Se divertían. Jugaban a las cartas. Le hacías el jardín. Le hiciste mucho bien a mi vieja. Por eso se fue feliz. Cada vez que hablaba por teléfono, se la pasaba hablando de vos. Dante está contento, Dante está triste, Dante esto, Dante lo otro. Un día me habló tanto, tanto de vos que yo le corté. Y no volvimos a hablar por 3 meses. ¿Y tu viejo? Como siempre. ¿Y Mateo? Ella también me hablaba de vos. Y de su nieto. Quería ir a conocerlo. Hacemos lo que podemos. Y mientras tanto el tiempo nos pasa por arriba.
Mateo se perdió de conocer y disfrutar a esa abuela que tanto disfrutaste vos. Una vez mamá me dijo, Dante es una hoja verde en medio de un otoño cerrado. No hay dos Dantes. Te admiro. Gracias. ¿Dónde andabas? ¿David? Se queda de la abuela, creo. Llegaste temprano. Estás haciendo buena letra. Me tomé los remedios también. Vení. ¿Estabas de la abuela? Sí. Tiene una gallina que le da huevos grandes. Está contento. Me imagino. ¿Vos dónde andabas? ¿En el taller? Qué raro. Porque por así no había nadie. Y debe haber sido cuando fui de bebete un rato. ¿Tomaste los remedios? Sí, te dije que sí. Te lo trajo el hijo de la vieja. Tenía algo malo en la garganta. Se ve que estaba viva cuando te lo escribió. Bueno, quiere decir que pensó en vos antes de partir. No quiero eso acá en esta casa, ¿eh? Llévatelo. No quiero cosas de muerto.
tendrías que buscar algún trabajo. Para ayudar a tu madre y a tu hermano. Sí, ya lo sé, abuela. No pueden depender todos de tu padre. ¿Qué querés decir? ¿Por si algún día falta? No, yo no dije eso. No. Pero lo pensaste. Bueno, sí, lo pensé. Yo no voy a ocupar el lugar de papá. No quiero hacerlo. ¿Qué hacemos acá? Ah, ¿estás pensando en Melissa? ¿Eh? Y bueno, ¿para cuándo nos decidimos? No me da bola. Yo sé dos cosas. Meli está con vos y vos sos un quedado. No es tan fácil. No sé por qué tardás tanto. ¿Qué esperás? Y bueno, no se da. ¿Y cómo se tiene que dar? Hay muchos problemas en mi casa. Bueno, en mi casa también. ¿Y? No entendés. No, lo que pasa es que sos muy vueltero. ¿Te gusta o no? Mucho. ¿Y entonces? No sé cómo hacer. Mira, le escribís algo lindo en un papel, se lo das y después le invitas a salir. Dale. Creo que tenés razón, Abu. Melissa no es para mí. ¿Qué? ¿Te dijo que no? Todavía no. Para ganar una guerra hay que pelear, decía tu abuelo. Igual nunca fue una guerra. Sos igualito a tu hermano. Tal cual. Igualito. Recostate, hazme el favor. ¿Eh? Que te recuestes en el piso, no es tan difícil. Hazme el favor. Cuidado la cabeza, ¿eh? Despacito. Así. ¿Qué ves? La lámpara. Sí. Tu bombacho. Nene. Mira dónde te digo.
¿Qué ves? ¿Qué es eso? Un dibujo. Ya sé. ¿Pero qué nos hizo? ¿Son de David? Sí. Pero no se lo digas a nadie. ¿Entendiste? A nadie. Tu hermano tuvo su propia guerra. Pero no pudo. Pensé que la habías perdido. ¿No venís nunca? ¿Fuiste a pescar? A tirar de costa nomás. Hay que caminarlo al río. Si no, van a andar mojarreando siempre. Eso decía papá. Fue así como conociste a la abuela. Algo así. Caminando el río, sí. Era linda tu abuela. ¿Tuviste otras minas? Eso no se pregunta. No, no. No tuve otra, jamás. ¿Quién es? Ana María, don. Ah, ¿qué tal? Disculpe la hora. No. ¿Cómo está su hijo? Me enteré de que estuvo internado. Está mejor. Estaba mucho mejor, sí, sí. Ah, ¿está con gente? Mi nieto, que no viene nunca. Ay, perdón, disculpen. No molesta, no, no. Espero que la gallina no lo haya molestado más. No, para nada, no, no me molesta más, no. ¿Sabe? Le traje un poco de torta para mañana, para el desayuno. Ah, gracias. Está calentita. Gracias, gracias. Es por no haberme matado la gallina. Mm. Buenas noches. Buenas noches. Perdón. ¿Qué? ¿Me puedo quedar a dormir o hay cambios de planes? No, como vi que la vecina... ¡Ah, salí acá! ¿Por qué no le matás la gallina, abuelo? Y comen juntos. Si está muerta con vos. Hola, ma. Hola. ¿Todavía no vino? ¿No pasaste por la zapatería? No. No pasé. Vine directo a lo del abuelo. ¿Qué es eso? Los estudios que no se hizo. Y no toma los remedios.
Esto va a terminar muy mal. A ver, eso me encanta. Dale, muévete. Qué apurado. Está bueno eso, me gusta. Sí. Muévete, muévete, dale. Ay, qué mano fría. Pará, no sé con quién se lo. Ahora te como, ahora te como. A cortar una mano. ¿Qué me mirás así? Yo no tomé una gota de alcohol y estuve toda la noche con los ferroviarios. Una reunión. Mamá encontró unos estudios que no te hiciste y remedios que no tomaste. Ese es un tema mío. Un egoísta de mierda. A mí no me vas a hablar así. Rajá de acá. Rajá. Rajá. Ni en pedo quiero ser como vos. Hola. Hola. ¿Necesitas algo? ¿Está Melissa? ¿Y vos quién sos? Soy Dante. ¿Dante? ¡Ah! ¡Vos sos Dante! Meli no llegó todavía. ¿Querés que le diga algo? ¡No, no! ¡Chao! Igual le digo que pasaste. David me pidió de que quiere venir a vivir a casa. Y no es la primera vez que me lo pide, ¿eh? Yo le dije naturalmente que no,
que su casa es acá. Bueno, mamá, no me des sermones. ¿Que no te das cuenta? ¿No te das cuenta de que ellos no están nunca en tu casa, tus hijos? No lo soportan. Esta casa está vacía, mamá. Entonces, hace algo. ¿Son tuyos? Del equipo de tu padre. ¿Y por qué están acá? No lo vino a buscar más. Tampoco volví a pescar más. ¿Y usa la voz? Yo tampoco pesco más. ¡Qué grande que estás! ¿Lo viste o no lo viste? Sí, lo vi. Estaba muy mal. Le dije que se vaya a la casa. Lo obligué. No, no me dejó que lo acompañe. ¡Abuelo! ¿Eh? ¿Lo viste, papá? No, ¿por? Porque lo estoy buscando. ¿Y debe estar en tu casa? No, en mi casa no está. Aparte andaba mal. Oh, no. Y bueno, ¿qué quiere que haga? Siempre anda mal tu padre. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Yo dije con llave.
a Luis. Luisito. Logramos estabilizarlo, pero su situación sigue siendo bastante delicada. Así que vamos a trasladarlo a terapia intensiva, ¿sí? ¿Qué le pasó? Y evidentemente, al no tomar alcohol, entró en ese delirio por la abstinencia. Luis tenía que tomar un medicamento que tenía recetado. Vos me dijiste que nunca lo tomó. Eso no colaboró, empeoró la situación, ¿sí? ¿Cómo se sigue? Y bueno, creemos que lo mejor va a ser trasladarlo a terapia intensiva porque ahí vamos a cuidarlo un poquito mejor, va a estar más controlado. ¿Puedo verlo? No. Ahora no, pero lo mejor es que vos vayas a tu casa y vemos cómo pasa la noche. Mañana decidimos. Seguro que mañana vas a poder verlo. ¿Vamos al hospital a verlo? No. Está en terapia. ¿Y? Mamá tampoco va a ir. ¿Qué querés que haga?
podemos quedarnos en lo de los abuelos? Tu abuelo es un gruñón y tu abuela no tiene lugar. ¿Cuál es el problema de quedarnos acá solos? Que no tenemos plata. Eso pasa. Yo tengo un poco más de plata. Ay, mamá, por favor, ya me prestaste demasiado. Además, me tengo que apurar porque tengo que tomar el colectivo y esperar a la ambulancia. Listo. Bueno. Vino el remis. Ayúdame. Y apúrense que la tía los está esperando. ¿Sabés que en el taller del abuelo está el equipo de papi? ¿Medio escondido? ¿La caja de pesca? Dijo que lo había perdido. Otra mentira más. Que le das una mancha más al tigre, ¿no? ¿Tenía el reel? Sí. Uno en negro, viejo. Era un Mitchell rápido de 1957. Con ese aprendí a pescar yo. ¿Papi te enseñó? ¿A vos? Te da lo mismo si papi mejora, ¿no? Todo lo que tenga que ver con papá me da lo mismo. Vi los dibujos debajo de la mesa de la abuela. Todos queremos lo mismo. Que todo vuelva a ser como antes. Hay cosas que no van a cambiar. Yo tengo fe que sí. Me alegro por vos. Sos chico. Hay cosas que no sabes. ¿El qué no sé? ¿Que papá tiene una mina? ¿Te lo contó el abuelo? No. Yo mismo lo vi. ¿Y te parece bien? No. No me parece bien. Pero podemos ayudarla a que papá haga su vida y mamá la suya. Tiene razón la tía. Estás grande. ¿Entonces? A ver. Papi un día dejó de ser papi. No sé por qué. Nadie lo sabe. Papi no quiere ni a la mina esa con la que está.
No sé. Algo pasó. Que todo dejó de tener sentido. Para él y para mí. Yo siento que papi se me murió hace mucho tiempo. Igual me gusta que seas positivo. Pero yo no puedo. Yo siempre tengo miedo de terminar siendo como papá. No, pescado. Vos no sos como papá. Por suerte. Pero dale. Dejémonos de joder y ponete a pescar también. ¿Están acá? ¿Qué pasó? Thank you.
Cause first you make a choice. It seems you're near the end. And the heat will melt us down and tell you. You will search inside for the darkest side, yeah. To lie up. So we Sí, falta la profesora. Mira. Apurá, te la van a sacar. Nos vemos. Para vos. Es un secreto. Pero no hice nada. Yeah.